Rendición. Hijo amado, alma purísima, hoy he venido como el Cristo viviente que vive en ti. Vengo en la unidad que soy, en la unidad del Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús, en cuya integridad reúne todo lo que es santo, bello y perfecto. He venido por amor a toda la humanidad. Te doy gracias por tu disposición amorosa e incondicional a esta obra que fue concebida en el designio. La voz que desde el cielo llama a todos se expresa por medio de ti, que escribes lo que Dios te ha dado a escribir. Canal del amor divino, eso es lo que eres. Un canal que por su propia voluntad se dispone a ser instrumento dócil en las manos del amor. Gracias a ti también que recibes esta muestra de mi amor santo. Gracias por permitir que la pureza que brota de mi ser pueda extenderse hacia lo que eres y de ese modo continúe el flujo de la divina expresión para que desde ti se extienda a todo lo creado. No creas que tú, quien recibes estas palabras de un modo externo algo diferente a quien las recibe por primera vez, puedas ser distinto. En el plano de la verdad, no existe tal cosa como alguien que recibe estos mensajes primero y otros después. El tiempo es una ilusión. Si bien he dicho que hablaré en términos que puedan ser entendidos por medio de un lenguaje humano, y eso incluye el aspecto temporal, la verdad es siempre verdad. Es desde tu mente santa desde la que te hablo. Hay una sola mente, la mente de Dios, la cual es tu mente, pues es en ella en la que piensas. No puedes pensar en ninguna otra mente, pues no hay tal cosa como otra mente. La mente divina es la fuente de todo pensamiento verdadero. Asimismo, solo existe un corazón, el corazón de Dios, al cual hemos llamado Sagrado Corazón. Es en ese corazón en el que sientes todo lo que es amor. Recuerda que los pensamientos egoicos no son pensamientos verdaderos, sino pseudo-pensamientos. También recuerda que lo que no es amor, no es nada. Por ende, cualquier sentimiento que no sea amor, no procede de tu verdadero corazón. Tal como cualquier pensamiento de miedo, no procede de tu verdadera mente. Dicho todo esto, es esencial para seguir recorriendo en libertad este camino en el que reconoces conscientemente que todo lo que eres ha retornado a la verdad, que aceptes que estas palabras te son dadas a ti como receptor santo de la sabiduría que procede del Cristo viviente. Es de gran importancia también que comprendas que son muchos, incontables, los que reciben esta expresión de amor celestial al unísono. Independientemente de que cada uno de ellos se haga consciente o pueda ponerlo en palabras o visualizaciones en diferentes momentos. La línea temporal de concientización no hace a la esencia de las cosas. El uso del tiempo que has estado haciendo durante tanto tiempo ha sido en todo inexacto en relación a la verdad. El tiempo no existe porque no es eternidad y solo lo eterno es real. Sin embargo, dada la existencia del estado de conciencia dual de la cual el tiempo forma parte, pues es un mecanismo de separación,
al igual que el espacio y la forma, entonces tenemos que hablar en términos temporales. ¿De verdad llegaste a creer algún día que la creación va ocurriendo en un tiempo determinado? Es decir, que el acto creativo de Dios es algo que está sujeto al tiempo. ¿No es cierto que es absurdo creer que la eternidad, que es otro nombre para llamar a Dios, requiera del tiempo? Si bien ya no crees tan ciegamente en la realidad del tiempo, aún sigues creyendo en su linealidad. Estás muy acostumbrado a pensar en esos términos. Estás muy acostumbrado a pensar. Es ese tipo de estructura de pensamiento la que abandonaremos hoy, y con ello también dejaremos ir el hábito de pensar. Los pensamientos sujetos al tiempo son pensamientos que proceden del ego, todos. No existe ego sin tiempo, del mismo modo en que no existe el tiempo sin él. Dado que el ego ya se fue, entonces, ¿dónde quedó el tiempo? Hermano Santísimo, ahora ya no estás viviendo en un tiempo separado. Ahora el tiempo se unió con la eternidad. Ahora, ambos son una unidad. La eternidad se extendió hacia el tiempo e hizo del tiempo algo eterno. Ya hemos hablado también de esto. Sin embargo, lo traemos nuevamente a la memoria por medio de estas palabras para poder liberarte de todo resto de sentimiento o pensamiento que pueda hacerte creer que eres diferente a cualquier otro hijo de Dios, o que eres inferior a tus hermanas o hermanos, o superior. Recuerda que ya hemos dicho que la realidad de los hijos de Dios reside en su perfecta igualdad. Creer que unos reciben mensajes del cielo porque son especiales es no entender la realidad de lo que eres. Recuerda que todos son canales, y como tales, canalizan lo que desean o deben canalizar, en razón del plan divino para cada alma. Plan este, que se ha creado como expresión perfecta de un pacto de amor entre el Padre y el Hijo, entre el Creador y el Creado. Ese pacto puede incluir el canalizar ciertas expresiones u otras. Cada cual canaliza lo que su particular modo de ser permite, es decir, dispone. Cada expresión de amor es total. Cada manifestación de la bondad divina es una canalización tan extraordinaria como lo es todo lo que procede de Dios. Dar un vaso de agua a un niño en mi nombre es canalizar y por lo tanto extender el cielo. Que yo haya canalizado la identidad crística y la haya expresado en un tiempo dado y de esa manera y de una manera particular, no quiere decir que tú no lo hagas del mismo modo, aunque en un tiempo y en una forma diferentes. Lo mismo aplica a todas las manifestaciones místicas. Nadie es más místico que nadie. Ser místico no tiene nada que ver con aquello a lo que habitualmente se ha llamado con esa expresión. Eres místico por el simple hecho de ser, dado que la unión con Dios es algo inherente a tu existencia. Nadie deja de estar unido a Dios. Al estar unido a Él, cada aspecto de la creación recibe el amor y la sabiduría que proceden de su ser divino siempre. No existe ninguna línea continua que pueda ser discontinuada en este flujo de amor divino. Es cierto que lo que haces con ello es, en parte, asunto de tu libre albedrío.
pero no puedes dejar de recibir la unión y de existir en ella. Del mismo modo en que el planeta Tierra no puede dejar de existir dentro de la atmósfera que lo envuelve o de girar dentro de la órbita trazada. Todo ocurre al unísono. El tiempo es un punto dentro de una infinita realidad. No existe la secuencia. No existe un antes y un después. Solo existe la eternidad. Amada alma divina, convencerte de la verdad que eres en verdad no es tarea sencilla. Nunca lo es. Esto se debe a que, tal como hemos dicho, la mente pensante actúa con un sistema de razonamiento lineal lógico. Ese sistema funciona como si se tratara de un programa de procesamiento, el cual se nutre de un cierto tipo de información, siempre limitada. La información que ingresó o ingresa a la programación mental, luego de ser procesada, arroja una conclusión. A esta conclusión, la mente lógica pensante la llama veredicto de la verdad. La mente pensante crea su propia verdad y de ese modo intenta crear su propia realidad. Es un intento de la mente pensante de ser como Dios sin él. Este mecanismo mental, el cual ya hemos revisado, observado y soltado, tomando distancia de él, no tiene nada que ver con lo que eres. Es simplemente una facultad. Confundir una facultad con lo que eres es lo mismo que confundir un medio de escritura con el autor. La mente es facultad creada para servir a Cristo, tal como lo es todo lo que forma parte de tu naturaleza humana. Todo lo que eres existe porque Dios así lo ha dispuesto, para que sea el medio perfecto para servir al amor. La mente no fue creada para el ejercicio especulativo del discurrir del pensamiento. Fue creada para recibir el pensamiento divino. Servir a Dios es servir a la verdad y al amor. Por ende, no se trata de comenzar a lidiar con la mente o el corazón, tampoco con la memoria. Se trata de dejar que todo lo que eres sea usado para el propósito de Dios. Eso es lo que quiere decirse al decir déjate amar o que fuiste creado para ser amado. La cualidad de receptor de tu ser es una cualidad esencial que debes aceptar. No fuiste creado para dar nada. Fuiste creado para recibir a Dios y recibiéndolo lo das. No en razón de lo que haces, sino en razón de lo que Dios es. Aceptarás esto cuando comprendas que el propósito del creador y del creado son uno y lo mismo. Esto es verdadera rendición. Rendirse a la verdad es el último paso en el camino espiritual. Es de esta rendición de lo que se trata el camino cuaresmal. Rendirse al amor es lo que finalmente hará que puedas liberar a tu mente, a tu corazón, a tu memoria y voluntad de toda atadura. Los que reciben estas palabras lo hacen porque su voluntad así lo dispuso, en unión con la voluntad divina. Lo que harán con ella también forma parte de la obra en sí. La creación es un acto de compartir. Esta obra también, puesto que es una obra de co-creación.
este acto creativo de Dios. Tomó la mano de quien recibe estas palabras, movió su corazón amante para que disponga a pasar horas incansables dedicado a transmitir estos mensajes por amor a su fuente y a toda la humanidad. Se sirvió de los elementos humanos que permiten su materialización, tal como la pluma, la tinta o los procesos de edición y distribución. Todo lo que constituye esta obra forma parte del plan creativo para esta manifestación. También forman parte de ella, pues son pensados desde toda la eternidad. Cada lector, cada persona que por medio de sus lectores es afectada de un modo u otro, a raíz de la transformación que experimentan en sus vidas particulares y sociales. Finalmente, todo el universo es afectado, ya que no existe un solo pensamiento fútil. Así, comenzando su recorrido desde el pensamiento divino, la energía de la sabiduría eterna va pasando a través de esta mano amiga hacia otras mentes y corazones, todas como parte del designio de amor infinito del Padre, y sigue fluyendo hasta llegar a otras mentes y corazones. De ese modo, el flujo de la sabiduría que procede de la mente de Cristo se va extendiendo de un modo particular. Esta es la manera de crear de Dios, siempre en unión y relación, siempre en colaboración, siempre compartiendo. Tú que recibes estas palabras, eres llamado por el cielo, eres un canal de Dios. Alégrate de formar parte del designio divino para extender el amor, la belleza y la santidad de lo que eres por medio de esta obra bendita, pues este es el camino que desde toda la eternidad creaste en unión con tu Padre, tus hermanas y hermanos, para llevar luz al mundo entero. Alégrate de tener aquí el medio concreto y perfecto para iluminar a las naciones. Tú, muy concretamente tú, estás aquí para ser la luz del mundo. Aquí tienes un candelero para que puedas iluminar las mentes oscurecidas y alegrar los corazones entristecidos por causa de la desesperanza del mundo. Aquí tienes el mensaje que toda la humanidad viene aguardando desde tiempos inmemoriales. Compártelo. Las almas comprenderán, los corazones reposarán en la paz. Las memorias comenzarán a recordar al amor de los amores. Y es en ese recuerdo encontrarán el camino despejado que los llevará cantando de regreso a la casa del Padre. Los ángeles se unirán a ellas en cada rincón del mundo en que se encuentren y también se unirán a ti, que eres parte de esta obra de amor. Amado del cielo, estamos acercándonos cada día más al tiempo de la plena conciencia de tu resurrección, un tiempo sin igual, un tiempo de alegría y de paz, un tiempo en el que el milagro de la creación de Dios se hace realidad en tu conciencia. No existe tal cosa como diferencias entre tú y yo. Soy el resucitado, al igual que tú. Quizá creas que no,
Pero ya sabes que el hecho de que creas algo no hace que eso sea verdad. No estamos hablando en el ámbito de las creencias. Estamos hablando en el reino de la verdad. La verdad acerca de ti es que has resucitado junto conmigo en mi resurrección. Hacerte consciente de ello es de lo que esta obra se trata. Te harás consciente porque esa es la voluntad de Dios y la tuya. Una vez más, no existe necesidad de morir para resucitar, puesto que eres el resucitado. Los resucitados a la vida eterna no mueren más. Ellos han vencido a la muerte, literalmente. Entre ellos estás tú, quien ha hecho esto hace 2000 años. Quizá digas, hey, aquí frenemos. Esto es ir demasiado lejos. ¿Cómo puedes decirme que soy el resucitado? Y que el hecho de mi resurrección ocurrió hace 2000 años, si yo ni existía en este tiempo, en ese tiempo en el mundo, ni tampoco recuerdo que algo así hubiera sucedido en mi experiencia humana consciente. Amado mío, somos una sola mente, un solo corazón, un solo ser santo. Todo lo que sucedió en mi vida sucedió en la tuya. Recuerda que tu vida y la mía son iguales en la forma y en el contenido. Eres el resucitado porque yo resucité primero, del mismo modo en que amas porque yo te amé primero. Se te está revelando la verdad acerca de la vida que estás viviendo. Tu vida tiene perfecto sentido. Es una vida vivida para emerger del sueño del olvido, despertar, caminar hacia la crucifixión de todo lo que no es verdad en ti, morir a la ilusión, resucitar a la verdad de la vida eterna, compartir tu resurrección con los demás y finalmente ascender al Padre en cuerpo y alma gloriosa. Al resucitar, vives siendo tal como Dios te creó para ser, y esa es la voluntad del Padre. Alégrate de ser la resurrección y la vida.